Bienvenidos mis amigos suscriptores a una nueva serie más del GoPlay. Aquí nos encontramos con los chicos. Aquí está toda la manada de los muchachos. Toda la manada. El GoPlay. El GoPlay. Ahorita. Eso. Estamos con los ánimos bien puestos. Ahora al 100. Ahora pues, claro que sí. Al 100 más bueno. Es que por eso queremos saludar a los amigos suscriptores del GoPlay que ya están haciendo presencia a ver estos videos, decirles que nos acompañen en esta ocasión. Vamos a mostrarles allí algo de lo que se puede encontrar en el río solo en invierno, porque solo en invierno. Solo en invierno se da. Así es, así que nuevamente bienvenidos a su canal, el GoPlay. Pues hoy estamos bastante unidos, casi estamos la mayoría. Así es, así que acompáñenos a este recorrido que vamos a tener con toda la plebada del GoPlay. Así que saluditos y bendiciones donde quiera que nos esté viendo. Saluditos. Y señor, por ahí estamos viendo a ver qué está viendo este hipote, a ver qué está. Echando un gran pelo, tío. Y con ese volado, ¿vale? Que con eso lo quiere quitar, ¿va a creer que es inteligente? Con Darwin estuvo abrazándose. Y este es pelo de mujer. Sí, de aquí es de esta. Muchachos, hablando bien de eso, fíjense, a ustedes nunca les ha pasado. Bueno, antes, ¿verdad? Me voy a salir del guacán un poquito yo, me voy a salir un poquito del guacán. Ahorita que este agarró el pelito aquí, ¿verdad? Este tiene su nombre, me dijaba, ¿por qué este tipo tiene un nombre? Fíjense que se tiene la costumbre, ¿verdad? Que cuando se haya pelos y en los cercos, dicen que ahí pasa la ciguanaba, ¿no habían escuchado eso ustedes? Yo la llevo, oye, no, y por allá está una, ¿eh? Yo había escuchado que decían que la ciguanaba los dejaba, bueno, pero como una chiquita le dan mentira. Así es, cuando uno está chiquito. Sí. Donde la llevo le pica la cola. Sí, sí, ya voy. Con lo que decía, esa era la historia. Yo pensé que era la historia de la mujer que llegaba con un pelo colocho, con unos lisos. Cuéntale, Ramón. Dije que cuando llegaba el esposo a la donde la esposa a la casa, dice que siempre le llevaba un pelo, dice. La primera vez dije que le llevaba un pelo liso, dije que le dijo, ajá, y con un pelo liso me estás engañando, dice. Celosa. Ajá. Y luego dice que le llevó uno colocho, ajá, y con un pelo colocho, dije. Y después uno ya con tinte rojo, dije. Ajá, con una pelo así pintado, le pones, me estás engañando. Dije, así ya para la próxima se sacudió natural, bien. Natural, natural. Que no llevara nada. Ajá, y con una pelona me están engañando. A modo de que no se le escapaba, No, pero apenas la desconfianza que le tenía ya. A poquito era. No era limpito, no le creía. No le creía. La ciudad era pelona. No afuera nunca. Siempre lo había la desconfianza ahí. La cuestión es que las mujeres son cosas serias. Una mujer para ganarla. Sí, no es fácil. De este color. Largo, vale que todos somos pelos negros. Sí, este chumazo de pelos por aquí pasa Juan a ver a la novia. Pero allá, y te pasa ahí el cerco ahí. Ciguanaba. ¿Quién tiene más estilo de Ciguanaba? Nadie. Por ahí le va a estar. Caminemos mejor, vamos a seguir. Bueno, pues seguimos en el recorrido, muchachos. Vaya. Si ella lo dice, no sabemos que esté tan actualizada y que ya le haya pintado. Se ha echado un poquito de tinte por ahí. Sí, no sabemos si. Antes no existía eso, dejen de estar con Bayuncar. Pero quién quita, y ustedes, nosotros los vamos modernizando. ¿Quién quita la Ciguanaba ya ha hecho también los tintes? Me pintaba amarillo con el rayo. Sí, la Ciguanaba tiene uñas y aruñas. Vaya. Tengo, así que no quiero. Bueno, pues seguimos. Vamos a seguir, señores suscriptores. Síganos, véngase. Véngase, hombre. Ya se queda, pues véngase. No, hombre, que según cómo está hoy la tecnología, le ha puesto que la Ciguanaba ya no va a bajar. Y al menos de noche a lavar al río. Una lavadora de tener. Tiene lavadora completa. Aquí va la María del Río. Aquí ve. Hoy... Aquí asustando en el río. Ah, hoy la Ciguanaba de la moto. La selvia, aquí asustando en el río. Yo les aseguro que así como está hoy el tiempo, ya la anduvieran en fotos chulonas cambiando de río. Así como está todo ahora. El miedo no lo quiere pasar ella, pues. Blanco. Yo
He oído, pues. ¿De blanco? Solo blanco. Camisas con calaveras, así todo. Como ella es. No, pero ella es un susto. Ah, ella es un susto. ¿No usted le llega a hacer? No, yo he escuchado que ella se viste de negro. Allá digo la palabra clave. No, que dicen la leyenda, va, que las iguanabas se viste de negro. No, ok, ¿por qué se esconde, carito? No, la cosa no es por decirle a usted. No, no, según la leyenda, sí es. Y esas son las teorías que nosotros los salvadoreños pues nos sacamos, ¿verdad? Porque también tiene la costumbre. Bueno, mi abuelito, ¿verdad? Me contaba. Le dice que... ¿El papá de su mamá? Sí, algo así. Ah, como uno no sabe. Pero uno con... Atención. Bueno, el mismo señor es el papá de un tío. Es que mire, pues la cuestión que usted le dice, ¿verdad? Es que no se sabe si se va a equivocar. Ajá. La abuela, ajá, como él dice, ¿verdad? El papá dice de su mamá. Sí, ¿verdad? Ahí sí hay posibilidad, uh-huh, de que así sea. Sí. Pero ¿quién quita ahí? Tal vez no era el papá. Sí, pero prosiga, pues. Bueno, lo que le quería... Y el señor, ese su abuelito, era el yerno de un tatarabuelo. Pues. Cuesta con pero esta gente. Pero sí, normal. Va, ya lo ignoramos, va. No funciona. El yerno, el abuelo, para acá, espera. Ignorado. Línea, iba a ir para de línea. Sí, a ver. Se tiene la cosa. Espérense, hombre, que ustedes déjenme hablar, primo. No, hombre, primo. Llego, abuela, que relinchó. No, se parece en la cara, primo. Qué barbaridad. Hágale la carita. Que acaba de relinchar, pues. Sí, sí, sí. Pues se tiene la costumbre, ¿verdad? Que dicen que es. Según, ¿verdad? Les aparece solamente a los hombres mujereros. Ajá. Ajá, yo considero que... Yo por eso no lo he visto, porque yo... No, ni yo tampoco. Yo soy fiel. ¿Qué ese camino lleva? Más allá le puede aparecer. O sea que ya les ha salido. No, porque una pregunta, Estuardo. Ajá, dígame. Y si le apareciera, ¿qué hiciera usted con ella? Ah, depende. Depende de la circunstancia bonita, que no, porque aparece, porque dice que la ciguanaba aparece como una mujer bonita. ¿Sí? Ya, Estuardo, saliera con la ciguanaba. No, ahí comenzara la infidelidad. ¿Quién de Dios? Como bien jugado ya el hipote. ¿Quién de ustedes quisiera tener una foto con la ciguanaba? Yo no. Nadie. Venga, tomémonos uno caro. Este Juan se la trae con la pobre cabra. No. Salga la defensa, carito. Chimbo estaba diciendo que... Chimbo. Que de negro sale la ciguanaba. Ah, sí. No, es según la historia de los libros, va. No es que yo dije que carito, porque ella anda de negro, no. Vaya, vino. Grande debate los ha metido. No, se ha metido ustedes solos, chicos. Como estábamos hablando de cosas de cómo cambiaron los tiempos, ya la ciguanaba ya no vas al río porque ya cortó las uñas, tiene lavadora en la casa, agua potable, luz, y cómo va a bajar en trompetarse en la noche, a medianoche. Ya está, y el cipitillo tomó desparasitante, en parte en Cuba. El cipitillo tomó desparasitante y a la panza que le veían, pues se le desapareció. Ahora en día hasta los duendes crecen. Ahí salió la de esquina. No, es mentira. En buen debate se han metido. Pero la verdad, yo me siento en medio fantasma aquí. No, pero va en medio fantasma, pero ¿cuál lo asusta más? No se sabe, dijo. No se sabe, dije, le queda bien. De hecho, se cortó la barba. ¡Ey, Ramón! En este tiempo hay que quitar. Acá mete un gancho. No, mira, es que Brian. ¿Eres una mosca? Ah, no, veía la barbilla. Para que llego donde Darwin. Todo más moderno. Llego donde Darwin. Todo más moderno. Dame un espejo, le digo. Manda a Brian a traerme. Uno de un ropero me llama. Y allí me la terminé de quitar. Pero sigamos mejor, pues ya. Ah, sigamos, pues. Hoy sí les aclaro a todos los amigos suscriptores que no están la ciguanaba en el río, porque ahora la andamos con nosotros. ¡Claro! ¡Allá! ¿Qué dice, Juan? ¿Cómo la descargada? ¿Bien feo como el diablo? No, pues aquí vamos río abajo con los chicos del GoPlay.
en busca de unos pepetos. ¿Cree que vamos a encontrar, René? Pues es muy probable que sí, porque se ven varios botados. Allá arriba habían varios botados, pero los palos están muy altos. Ah, están muy altos, va. ¿Y allá cómo así está el palo de la calle? ¿Ves? La propia. Está bien bajo. Se miran a uno ahí el agua, el río. ¡Corre para abajo! Pasa, ¡eso va a decir! Hombre, ¡eso va a decir! Siempre pasa así, para busca, abajo. Busca, para como dice. Ajá. Hasta el mar, ve. Porque como es invierno, cuesta que aclare. Cuesta que aclare. Ajá, así es, vamos. Pero digamos. Descubrimiento a lo máximo. Cuidado, chica. Ay, apete, acá. Que pase la acá vieja, como los bolsas compra, ¿quién es? Él dije para venir a vigiar, caro. Ah, por eso está preguntando, entonces, pues. ¿Cómo se convierte? Borrene. Borrene. No es papa, y como él en la noche no conoce. Eso es lo triste que lo saquen a uno de noche. Sí, como ella la han sacado, pero ella siempre no, suelta y se va. Va a comer la cueva. Ajá. Ajá. A la casa, a Juan. Mire, ahí hay de las lingas que andamos buscando. Ah. Ahí están los pepetos. Tiene unos animalitos que quiero que... No lo muevan. Cállese, que usted los vaya a... ¿Por qué tiene los animalitos? ¿Le chupan algo o qué? Sí, estos animalitos se alimentan de algo que tiene. ¿Nectar de fruta? Sí. De manzana, de pera, de quequesque. ¿Y ese volado qué? Este es canuto. Este... Miren. ¿Va a picar? No pican. No, pero se le puede meter en el ojo a uno. ¿Cómo que? Un volado de gente. Busca las semillas de castaño. Eso te iba a decir yo. Parece. Bravo. Ha hecho un descubrimiento que ni yo me lo sé. ¿Esa cómo se llama esa flor? Esa es la flor del quequesque. ¿Quequesque? Sí, no, que Juan siente una cosita. Sí, yo sé que... Nos vamos a echar debate, pero... Bueno, pues por allá están ya los pepetos. Y saluditos, chicos, a todos los amigos que nos ven ahí. Saluditos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Próximo!